Bueno, estar acá. Señorita gerente, buenos días. Me estaba esperando justamente la entrevista que estaba anunciando. Es corta nada más, por favor. Como nueva gerente de transporte de la provincia de Cayoma, muy buenos días. Ley Noticias Canal 8. Respecto al tema, ¿cómo encuentras tu oficina? Una vez cambiado, ya renunciado el señor Benito Borja. Muy buenos días. Soy encargada, no soy la gerenta, es la encargada tu grande también. Ah, muy bien. Y bueno, se está trabajando con avance, se le está trabajando con avance y se está haciendo las coordinaciones respectivas con las entidades. Pero una pregunta solamente respecto al tema. Le decía una pregunta. Señorita, por favor, ¿puedo entrevistar o está dentro de...? No, yo voy a continuar. Ya, por favor. Entonces, como educación, porque usted es funcionaria, momentáneamente pero funcionaria. Sí, y la respeto, no, respeto. Respecto, ayer viajábamos a el estadio Los Fernández Mino Reunión y las combis iban repletas uno encima de otro, ¿no? Entonces yo creo que eso no está reglamentado, no está autorizado y estamos exponiéndonos al contagio. ¿Qué medidas se toman ante ello? Le vamos a dar la copia de esta combi, cómo lleva a la gente apretada, apachurrada y hasta sin mascarilla. ¿Qué medidas se toman o hay sanciones para ello? No, evidentemente ellos tienen un aforo, entonces ese aforo, y si es que hay alguna inquietud, alguna queja por parte de los usuarios, hagándola llegar para nosotros poder resolverlo vía administrativa. ¿Eso tendría que hacer llegar quién, el usuario o una copia de un medio de comunicación? No, puede ser un usuario y un medio de comunicación porque todos son parte de, y también los inspectores van a estar vigilando constantemente, entonces ellos también van a evidenciar eso y se le procederá a la sanción respectiva. Otra cosa, señorita, hay un señor que se le habría decomisado un camión volquete que pues, está llorando en la puerta del municipio. Porque eso él indica, un señor, no, es lo que señor, dice, ¿cómo será? Diga, ¿no? La diga la noticia como es, claro. No está llorando, eso es mentira. Entonces, díganos, ¿qué forma puede decir cuando un señor viene a la radio a decirnos que le han quitado el camión sin ningún tipo de infracción, camión vacío, ¿no? Y es más, el señor no tiene mercancía, no tiene nada, lo ha mostrado con videos. Ya, yo le voy a indicar algo. Hay dos, ya se le hizo la intervención junto con la policía y todos. ¿Ya? Entonces ya se hizo el acta respectiva y está siguiendo su procedimiento. El señor ha presentado un descargo. ¿Ya? Ya. Y nosotros sabemos que todo sigue un procedimiento. Claro. Ya. Entonces ahorita ya se ha derivado su expediente a Chivay para que puedan resolver a fin de darle una respuesta a este usuario. Ahora el señor ha viajado a Chivay, ¿no? Y en Chivay le han indicado. ¿Usted el señor puede constatar? Sí. ¿Puede constatar es lo que lo hemos entrevistado en la puerta, pues estábamos en la puerta antes. ¿Ya? Estaba en la puerta esperando. ¿Usted podría constatar que el señor ha viajado a Chivay y se ha contactado? Ha indicado que se ha contactado con el supervisor. Yo le pregunto a usted. ¿Usted podría constatar que efectivamente el señor? Le hemos entrevistado. La entrevista nos vale, porque así como usted nos dice una cosa, ellos también declaran ellos. Tampoco no vamos a inventar. A mí me ha indicado el señor eso. A mí me ha indicado el señor que él se ha comunicado, no que ha viajado. Ya, él dice, hemos viajado. Hoy no se lo ha dicho y ha declarado así. Pues lo estoy diciendo. Vamos a ver, entonces, yo le estoy indicando lo que él me ha dicho a mí. Entonces, que él se ha comunicado. No me ha indicado a mi persona que ha viajado. Y que inclusive tiene un documento, ¿no? Que habrían un documento que habían enviado acá a un inspector diciendo de que tiene que pagar sí o sí, lo que ha indicado en la declaración que hace. No tengo conocimiento de que se haya remitido ningún documento y el señor lo que le ha manifestado es otra cosa a lo que me ha manifestado a mí. Muy diferente entonces. Muy diferente a la versión que me ha manifestado mi persona y la que usted me acaba de indicar. Ya, entonces esos documentos y videos le vamos a pasar, no se preocupe, usted lo puede pedir. Respecto a otro tema. La grúa nueva que se ha comprado, ¿qué es lo que le pasó a esta grúa? No estamos a la espera de que lleguen las placas respectivas de la unidad. Según el regidor Paul Cuadros Portugal, la parte no del remolque no estaría funcionando, ¿es cierto ello? No tenemos todavía respuesta de eso, evidentemente tiene que pasar todavía su revisión. Yo no le podría dar razón de que efectivamente se haya malogrado, tendría que el mecánico indicar eso. Pero como indica el señor regidor, ¿no? Paul Cuadros, declarado también para que usted sepa, ¿no? Del no he escuchado la declaración del ingeniero, ya. Usted recién me lo acaba de hacer de conocimiento, en todo caso no le podría indicar lo que usted me señala es cierto. No, la única falencia sería entonces la placa, sí, el SOAT. Sí, hasta el momento estamos esperando los documentos requeridos para poder hacer recién que pueda la unidad salir de hacer los operativos respectivos. ¿Qué otro trabajo se está haciendo ahorita en la gestión en cargatura que tiene usted? Se está realizando actualmente el control, la documentación respectiva, se está gestionando también las zonas rígidas. Por el momento eso se está realizando. Acabamos de decirle a los señores de Urbano Servicio, las combis, que son los que también causan problemas, además.
en pararse en las esquinas que no debe, que tiene que llegar. Sí, justamente se está coordinando también con los inspectores para que se puedan hacer los operativos respectivos en las zonas que usualmente tienen más afluencia de personas y donde se están ocasionando esos tipos de inconvenientes que me están señalando. Nombre completo, por favor. Soy la licenciada Kazuma del Chaguayo Soto, actualmente encargada de la GES. Muy agradecido, señorita. No, gracias a usted. Gracias.